qué tanto tiempo piensa usted que quede la obra? Aproximadamente tenemos el compromiso que en 3 semanas se realice, ya quede por completo al 100% la obra que estamos trabajando aquí. Ha habido un poco de atraso por las lluvias, ahorita ya se está moviendo lo que es la zona húmeda o chiclosa que se arma en la avenida para después proceder al encarpetamiento asfáltico. Ahorita ya platicamos, hicimos el compromiso con la directora del kinder y pues en 3 semanas vamos a estar, yo creo que concluyendo, vamos a darle un puntual seguimiento acá, nos vamos a coordinar con las madres de familia y con la directora de la escuela. ¿No es un compromiso más de palabra? No es un compromiso con hechos. ¿Qué seguridad hay de que se cumpla ahora? Pues yo le puedo decir ahorita que el 100% y yo personalmente voy a estar pendiente de que se realice. ¿El saneamiento? El saneamiento corresponde al municipio, pero vamos a tratar de acercarnos al municipio para hacer el trabajo en coordinación con ellos. La SEATU siempre ha trabajado muy bien con todos los municipios y estoy seguro que aquí vamos a retomar el trabajo de una forma exitosa como siempre lo hemos hecho. Deben de coordinarse bien porque ellos todo el tiempo han negado que no quieren. Lo vamos a platicar, vamos a acercarnos en estos días con la gente del municipio y estoy seguro que vamos a tener una respuesta positiva de ellos. ¿No es una medida política por el proceso electoral retomar una obra? No tiene nada que ver el proceso electoral, esto es una medida social que estamos haciendo y un compromiso que estamos haciendo innecesario con el kinder. El ayuntamiento y el gobierno están argumentando que SEATU en ningún momento lo tomó en cuenta para estas obras. De hecho, desde un principio fue un trabajo de mala calidad y se demostró la irresponsabilidad de la empresa. A mi llegada a la delegación yo me comuniqué con el alcalde que estaba en funciones. Nos coordinamos, ahorita vamos a retomar el tema para que todo sea y se haga de forma correcta y como le comento, estoy seguro que vamos a tener una respuesta positiva por parte del municipio y vamos a trabajar de forma exitosa conjuntamente con el municipio y con la SEDAT. Hay una investigación sobre los trabajos de la empresa anterior por mal hechos por parte de la empresa, el anterior delegado, esta mala obra que se inició y que hoy retoma como nuevo delegado. No hay ninguna investigación porque estamos, como usted dice, retomando la obra y la vamos a concluir de forma exitosa en base a las peticiones que nos están haciendo y las necesidades. La Contraloría, la Función Pública, habla de término de obra, se va a cumplir un año, no hay nada que amonestar. Vamos a checar el tema y en su momento les informaremos. ¿Alguna petición que le han hecho aquí? Pues nos piden que se apoye con una rampa para minusválidos, ya hablamos con la empresa que nos está apoyando, tiene la mejor disposición y vamos a hacer las rampas que nos están pidiendo para minusválidos y pues la petición principal que se termine de forma pronta y exitosa los trabajos que estamos retomando. Esta calle y la calle Galeana que nos faltan únicamente, todas las demás ya las terminamos, que están trabajándose a la par. A las dos están trabajando a la par, pero la de mayor conflicto o problemática es esta por los temas que ya hemos platicado ahorita. ¿Las calles tendrán el declive del nivel? Porque aquí se junta mucho agua. Se va a hacer lo posible para que no se convierta y no suceda lo mismo que sucedió en años pasados, de que se hace el trabajo y vuelve a descomponerse. Muchas gracias. Nada más. No tengo los datos exactos de inversión, pero con gusto les mandamos la información. Lo que usted desee, pues por el momento no hay nada más que decir. Solo comentar que de paso, aprovechando sus cámaras, estamos trabajando ya en la reconstrucción de la vivienda regular en el municipio de La Paz y Los Cabos y con el compromiso de sacar adelante a las personas dañadas en el huracán Odil. Muchas gracias, es todo para mí y siempre abierto de platicar con ustedes de la mejor manera. Gracias.